La tragedia de Cuchufo. José Luis Cuchufo nació en Córdoba en 1961 y murió en la Bahía San Blas en 2004. Fue un futbolista argentino que jugó en Vélez, Boca y en Francia. Pero es más recordado por ser uno de los campeones del 86 con la selección argentina. Bueno, me llamo José Luis Cuchufo, nací en Córdoba, tengo 25 años. ¿25 años en Córdoba? ¿Qué? ¿Córdoba, Córdoba? Córdoba capital. Capital, ajá. Sus gustos, por favor, quiero que le diga a la gente que no conoce de pronto su intimidad, sus gustos, su hobby. Y creo que lo que más me gusta es cazar y pescar y escuchar música, creo que es lo más lindo. Sin embargo, Cuchufo tuvo un trágico e inesperado final. El 11 de diciembre de 2004, el mediocampista murió trágicamente. El cordobés de 43 años había concurrido con un grupo de amigos a cazar en el campo El Lucero, cerca de la ciudad de Carmen de Patagones. Durante la travesía, y mientras el exfutbolista conducía una camioneta por una zona muy irregular, se le disparó accidentalmente la escopeta calibre 22 que llevaba en el piso, apuntando hacia arriba, hiriéndolo de muerte en el abdomen. El exjugador, que por aquel tiempo se desempeñaba como técnico del equipo 24 de septiembre de Arroyito, fue auxiliado en primera instancia por un amigo que lo acompañaba en el momento del accidente, pero murió cuando era trasladado al hospital Pedro Ecay de Carmen de Patagones, a unos 950 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires. Nos costó estar bastante. Con Cucho también nos hablábamos, pero bueno, él tuvo esa desgracia. Más pibe todavía, un pibe era. Sí, 43. José Luis Cuchufo, una de las glorias de la selección del 86.